es un gran placer para mí queridos hermanos y amigos estar con ustedes acá para estudiar la palabra de dios y es un gran privilegio también el que tengo así que hoy vamos a estudiar la palabra de una manera profunda real efectiva y práctica también pero antes de eso siempre eh, me gusta no tener una Palabra de oración, invitando así al Espíritu Santo para que esté en medio nuestro. Vamos a orar. Amante y bondadoso Padre Celestial, muy agradecidos estamos a ti en esta hora por darnos el privilegio de estudiar tu palabra para así crecer más espiritualmente. Para así acercarnos a ti de tal manera que tú nos atienda como tus hijos reales, inscritos en el libro de la vida. Bendice a cada hermano, a cada persona que está ahí en su televisor, a cada amigo también. Y bendícenos a nosotros aquí en el estudio. Que tu palabra sea prosperada grandemente, tanto en ellos, los que están en sus pantallas, como nosotros aquí en el estudio. Gracias porque tú eres bueno y que tu mensaje quede claro en esta ocasión. En el santo nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos. En esta ocasión tenemos el, el título del tema, ¿no? Es un título que nos ayuda a entender cómo mejor actuar. Nos ayuda a aprender cómo escuchar la voz de Dios y saber que es Dios el que está hablando mediante esa relación que nosotros tengamos con Él. ¿Ven? De la única manera como podemos escuchar la voz de Dios es y saber que es la voz de Dios es cuando tenemos una relación con Él. Esa relación uh, como la que tuvo Enoch, e -e ese tipo de relación es que se conocía y que se estaba permanentemente en relación, en comunicación, en, am en comunicación amistosa con Dios. Y vamos a llegar al libro de uh, Génesis. Génesis, capítulo 12, para ver. Uno de los primeros sal que Dios eh, haya expresado aquí en su palabra, que se haya escrito en su palabra. Génesis capítulo 12 y vamos a ver los versículos 1 al 3. A ver qué es lo que Dios quiere decirnos también a nosotros hoy. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Oigan bien, ahora, esta palabra es muy importante. ¿Eh? Es muy importante. A la tierra que te mostraré. O sea, Dios no lo está llevando a un lugar desconocido. Y lo está llevando de un ambiente idólatra. Desde un ambiente idólatra a un ambiente que no es idólatra. A la tierra que yo te mostraré. ¿Qué te mostraré? Dice el Señor. Y dice más para que vea que el lugar es bueno. Y haré de ti una nación grande. Y dice más todavía. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Hmm. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo no sé si Abraham habrá pensado si Dios tenía un pueblo especial o no. Yo no sé si Abraham habría pensado eh, eh, qué quiere hacer Dios. O sea, había cuestionado a Dios. Había cuestionado. Lo que sí sé yo es que Abraham cuestionaba lo que estaba en derredor de él. Y es muy importante este detalle. Cuestionar qué es lo que hay en mi derredor. ¿Ven? O lo mejor o lo salvo ese derredor mío. O lo salvo o me voy donde el Señor me mande. No donde yo quiera ir. No donde lo que yo quiera hacer, no por mis propios juicios, sino consultar a Dios. ¿Para qué? Para que Dios te lleve al lugar de prosperidad. Y ahí claramente lo dice. Dios Dios no dejó a Abraham a, a, a ciegas, no lo dejó turbado, no lo dejó impresionado negativamente. Porque Dios le está diciendo claramente: Te voy a llevar a una tierra que te voy a mostrar, que te la voy a señalar, que te voy a decir esa es la tierra y haré de ti una nación. O sea, claro, si me llevo mi, 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 mis gentes y estoy ahí y estoy tratando de servirle siempre a Dios, claro que va a crecer y va a ser grande. ¿Ven? Y dice Dios también que lo va a bendecir. Ahí es donde está la visión, mis queridos. Salir Salir es de valiente. ¿okay? Salir es de gente con visión. Salir es para gente convencida por Dios. Así es salir. Y sales de un mal para un bien. ¿okay? Dios, Dios, la, 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 la experiencia que Dios le quiere dar a Abraham es con un propósito. Y cuando tú tienes un propósito que, que, que tú lo has ideado, que Dios ha prosperado tu idea, cuando tú lo realizas con la bendición de Dios, funciona. Y funciona bueno. ¿Ok? Entonces, tiene para, para que esto sea una realidad, para que tengas parte de la grandeza que tuvo eh, 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 Abraham con su familia y sus demás. Para que tengas eso, tienes que pensar en bien, en hacer siempre bien. Lo que hago está bien. A quien le hablo está bien. Eso es. Eso es tener la visión para hacer lo bueno. Ahora bien, hay una cosa que podemos pensar. ¿en? ¿Por qué Dios lo manda a salir? ¿Por qué Dios lo manda a salir? Si vamos al libro de Josué y el capítulo 24, Josué 24 y los versos del 2 al 3, Josué 24, fíjense que cuando en nuestro derredor hay situación adversa, debemos tener la visión de reconocer dónde estamos okay. el ambiente si, si tenemos un ambiente un tanto eh, adverso a los principios divinos tenemos que tener la visión la visión de poder eh, eh, señalar las cosas como son y hacer algo hacer algo pero que produzca bien dice y dijo josué a todo el pueblo Así dice Jehová, Dios de Israel. Está hablando aquí este Josué. ¿Okay? Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del, del, del río. Esto es Taré, y sabemos que Taré es el padre de Abraham y de Nacor, hermano de Abraham, y servían a dioses extraños. O sea, Dios sabe y ellos también entendieron que si Dios los está sacando de allí es porque allí hay un, un mar de idolatría, lo cual ellos no podían combatir porque ahí estaban sus padres. Y ahí estaban personas mayores que él y saben que él, a los mayores antes siempre se les respetaba. Dice, y yo tomé, dice Dios. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di, y le di a Isaac. Así que Dios le dijo claramente a Abraham al salir del lugar lo que iba a pasar. Aquí no había cosa que él pudiera decir. Hay algo extraño. Porque todo lo que usted, y, y eso lo traigo a nosotros hoy, ¿ok? Eso lo traigo a mí hoy, eso lo traigo a usted también hoy, que, que, que está rodeado de gente, tanto en la iglesia, en el trabajo, en la calle, donde quiera, estamos rodeados de personas. Al estar rodeado de personas estamos expuestos a hacer el bien o el mal. Al estar rodeado de personas, estamos expuestos a que alguien, si nosotros queremos servir a Dios, a que alguien nos hable para desobediencia a los mandamientos. Por eso es que hay mucha gente que me dice, bueno, pero Dios no me habla que yo lo oiga como, como pasaba antes. Claro, Dios, su palabra está aquí. Su palabra no cambia. Y si Dios dice algo audible, lo va a decir conforme a su palabra. O sea que lo único que tenemos que hacer nosotros es estudiar su palabra y ya, y no hay problema. Y de ahí escuchamos la voz de Dios. Indiscutiblemente. Así que Dios lo saca de un lugar de idolatría, de un lugar de violación al primero y segundo mandamiento. Y los remonta al cuarto mandamiento, que es al Dios, al Dios que hizo el sol, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hizo todo. Mientras que aquellos donde él estaba eran falsos, creados por la mente humana creados por la mente humana lo que nos da a entender muy claramente que, que, que abraham entendió que eran extraños al dios del cielo y tú en tu derredor en tu iglesia donde tú estás te hacen muchas cosas extrañas o se dicen muchas cosas extrañas con propósitos malévolos malvados con propósitos extraños para dividir, destruir. Entonces Dios, Dios te da inteligencia y te da el razonamiento para que tú entiendas dónde debe estar. Ven, la, la situación de estar es muy interesante, muy importante, porque fíjense, él estaba y Dios lo saca. Dios te puede Ayudar a entender a ti dónde más, ven, debe estar. O sea, Dios lo sacó de la idolatría. Ahora, en el capítulo 24, fíjense que más, capítulo 24 de Josué. Josué 24, y vamos a leer los versículos 4 y 5 también. Fíjense que ahí están, 4 y 5 del mismo capítulo. Y fíjense qué más le dice ahora. Dice: A Isaac di a Jacob y esaú y a esaú di el monte de Seir para que lo poseyese pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto ¿Eh? y yo envié a Moisés y a Aarón y hería a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después lo saqué. O sea, ¿de dónde, ¿de dónde saca Dios al pueblo de Israel? De la idolatría. En la idolatría, en medio de la idolatría, tú no puedes servir a Dios. Claro está sirve a otro que se pasa a ser por dios pero no es dios y el único que hace eso es el enemigo de dios satanás que te hace creer que si sí eres alguien como se lo dijo a eva allá en el huerto serás como dios se hace creer pero no lo es Tú no debes dejarte engañar por las astucias o artimañas del diablo. Porque Él es el engañador. Él es el engañador. Él es el que te lleva a la idolatría. Pero Dios, cuando tú suplica, cuando tú, cuando hay una promesa en tu vida, cuando hay algo que Dios te ha hecho, cuando tú le has prometido a Dios algo y le has prometido ayuda en cualquier momento. Él va a funcionar, Él te va a llamar. Así como llamó a a, perdona, a a Abraham de en medio de la idolatría, así también te puede llamar a ti cuando hay una, eh, una, una relación entre tú y Dios. Pero tiene que haber una relación. Tiene que haberla. Miren. Si sí, nosotros vamos, hay, hay aquí una explicación en este otro pasaje que vamos a leer. En el libro de, de los Corintios capítulo 6. Y vamos a leer allí varios versículos. Vamos a poner vamos a leer primero el 14 los Corintios 14 en adelante. Y fíjense que nos dice allí. No os unáis o desigual con los incrédulos, es es, lo que, es que Dios no puede trabajar. Dios no trabaja a favor tuyo cuando tú estás mezclado con la idolatría. No puede. Entonces, es lo mismo que aquí el apóstol Pablo nos dice: no hay que estar en yugo desigual. Yugo desigual. En cualquier área, en cualquier rama, ya sea con, con una novia, con el esposo, con la esposa, con quien fuere, no debe haber yugo desigual. Debe hacer todo trato que tú quieras hacer, tiene que hacerlo dentro del pueblo, con la gente dentro de los creyentes. Y aún así, a veces se, hay, se encuentran personas que no son. Pero usted debe ser bien juicioso en hacer, en identificar al que es y al que no es. Usted debe ser juicioso. Porque Jesús lo advirtió, Jesús dijo claramente en la iglesia que hay trigo y hay cizaña, y eso vamos a hablar un ratito. Okay. Ahora, él dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo tiene? Ninguno. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Tampoco tiene ninguno. O es luz o es tinieblas. Y ahora vamos más, para que ustedes... Esos pasajes son maravillosos en el sentido de que usted tiene que entender que no puede estar la idolatría personal, terrenal, con la adoración al Dios del Cielo. Y recuerden que la lucha por este mundo es justamente la adoración. Si usted adora algo que no es el Dios del Cielo, está entonces adorando a Satanás, que es el que quiere la adoración. Ahora bien, el versículo 15, fíjese que dice, continúa diciendo. Eh, 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 algo semejante aquí el versículo 5 nos dice y que concordia cristo con belial eran dioses belial satanás o cualquier otro dios que sea hecho de metal o de madera o de barro de lo que fuere o qué crista eh, o, 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 qué, o qué concordia cristo con belial con satanás ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, es, es, hay como, es, es una dicotomía, es un problema, es una contradicción. Porque si usted lo roba y aquel ve el dinero que se le cayó a aquel, a, a, a una persona, usted va y se lo entrega. Pero si usted anda con una persona, va a enfrentar la situación con un, una persona que no sea creyente, que no sea, este, que no ame al prójimo. ¿Ven? Entonces, ahora nos dice, ¿y qué concordia Cristo con Viral? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Versículo 16. Fíjense cómo dice el versículo 16 ahora. Dice así. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, está hablando de su entorno, de lo que hay en su entorno. Y de lo que Dios quiere hacer. Porque vosotros, dice, sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, entre ellos, y seré su Dios, y ellos me serán por pueblo. Y el versículo 17, que es el que el, el final, que vamos a, a, a tener aquí el final, nos dice más. El 17. Dice, por lo cual, hmm, fíjense que habló de la idolatría, de lo que no debemos hacer, y ahora nos dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo, lo, lo inmundo. Y yo os recibiré, dice el Señor. Finalmente, el 18. Me encanta también el 18 para no dejarlos así a, 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 a un poquito oscura. Y seré para vosotros, dice el Señor. Ja. Es, 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 esa es la parte central y debe ser la parte central de todo tema en la Biblia. Y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea, que el Señor siempre... Pero lo que quiere es estar con nosotros y que nosotros estemos con Él, no con la idolatría. Satanás hace todo lo posible porque nosotros estemos con Él en acción. ¿Cómo es, ¿Cómo es eso? Claro, cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros violamos el mandamiento de Dios, Satanás se alegra, Satanás dice: Son míos. Cada vez que hay una violación a cualquier mandamiento, cada vez que hay una violación al mandamiento con el prójimo, ya sea que deshonre a su papá y a su mamá, ya sea que mate, que adultere, que robe, que, que codicie, cualquier otra cosa con el prójimo, es una violación al mandamiento. Por lo tanto, Satanás dice: Este es mío críticas al, 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 a la persona, hacer cosas así, este, de repente, sin, sin, sin pensarlo y destruir toda una paz que hay en el ambiente de la congregación. Cuando hay paz en la congregación y usted hace algo, destruye la paz de la congregación. Entonces, eso nos trae a pensar claramente que es una violación y que Dios no está de acuerdo. Y si Dios no está de acuerdo, entonces Satanás está de acuerdo. Y por eso Él nos reclama como suyo y quiere que estemos aquí en la tierra con Él. ¿Recuerdan el caso de Moisés? Moisés, Él dijo que era de Él, porque Moisés pecó. ¿Ah? Y Dios reclamó a Moisés como suyo también. Y el poderoso, el todopoderoso se llevó a Moisés porque Moisés era de él. Porque mucho más, cuando Dios pone en una balanza nuestros actos, nuestras obras, pesa más lo, todo lo que Moisés hizo, fue más grueso, más fuerte, más de Dios que aquel momento de de desesperación que llevó Satanás, teniendo el pueblo, llevó a Moisés a violar, a tener ira, a decir algo que no debió decir. Y por eso Satanás lo reclamó como suyo. Pero Satanás, eh, eh, Satanás no tiene el poder. Y es lo que justamente Dios nos dice. Dios lo que quiere es estar con su pueblo. Recuerdan, eh, eh, cuando Cristo venga y nos lleve, el mejor, el único propósito que Dios tiene es de que estemos con Él. El único propósito que Dios tiene es de que su pueblo, su, su pueblo aquí en la tierra, esté unido también, esté junto. Que su pueblo esté en comunión, en armonía y juntos así. Funcionen como Dios y el Dios, el Padre, el Espíritu Santo, Jesús, Jesús son uno, así también seamos nosotros uno, y que funcionemos como tal, ¿Ven? y es lo que Dios quiere. Entonces, una vez nosotros estemos unidos al Padre, unidos a Dios, ¿ven? como Jesús dice en Juan, permaneced en mí y yo en vosotros. Eso es lo que Dios quiere. Que nos identifiquemos realmente con Él. Mediante nuestros actos. Yo en otras ocasiones les he dicho que es necesario, muy necesario, que cada noche usted se detenga en su cama o por la mañana. Dejar de noche. Claro, porque el día ya ha pasado. Y piense qué hice hoy que dañe mi relación con Dios. Si he hecho algo incorrecto, debo confesarlo, oigan bien, confesarlo, y esto tiene que ver mucho con el santuario, tanto el terrenal como con el celestial. El celestial ahora, porque eso era figura, ¿no? Pero ahora tenemos que sí confesar lo malo que hicimos reconocer a quién le hicimos daño y pedir perdón y no volverlo a hacer. Reconocer qué he roto, qué he dividido, qué no he hecho que es correcto, entonces hacerlo pidiendo perdón y no volverlo a hacer y reconciliarme. Entonces estoy identificándome con el Señor. No estoy en idolatría, porque si no hago eso, estoy idolatrándome o idolatrando mis actos. Mis actos. Y Dios lo que quiere es que estemos con Él en misión. Que estemos con Él en acción. Que cada cosa que hablemos lo hablemos conforme a la palabra de Dios. Entonces así nos identificamos con Dios. ¿Okay? Eso es lo que el Señor así quiere. Y que eso se, 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 se haga como una práctica de santificación. Cuando usted es una persona que no crea problema donde usted está, es una bendición. Inmediatamente crea problema, ya es un, una maldición. A menos que sea oponiéndose a lo que está en contra de la palabra. Hmm. Ven que ustedes como que hay que hilar fino en todo ese esa 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 amistad que debemos tener con Dios, porque si no tenemos una amistad con él, entonces tenemos amistad con el enemigo. Y por eso es que a muchos que aún están en la iglesia, que aún están sanando y diciendo eh, 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 y haciendo milagros en nombre del Señor. El Señor Jesús le dirá en aquel día: No os conozco. Porque muchos que quieren hacer milagros y quieren hacer cosas buenas y quieren hacer tantas cosas y quieren hacer mejores programas, pero con discusión y problemas, lo hacen también en nombre de Satanás. Usan a Cristo, pero lo hacen en nombre de Satanás. ¿Saben por qué? Porque Satanás también hace milagros. Satanás también utiliza la Biblia. Y sí, Satanás cita la Biblia. Se la citó a Jesús. Se la citó a Jesús. Se la citó también a muchos más. Y hoy a nosotros nos citan la Biblia diciendo que el sábado, el sábado eh, fue cambiado por el domingo. Y está escrito: ah, Jesús nació, eh, resucitó el domingo. <laughs> Qué lindo, ¿no? O sea, Satanás cita la Biblia. Se la citó también a, a Jesús cuando le dijo que convierte la piedras en pan. Y Jesús le dijo, no, no, no tan solo del pan vivir el hombre. Se, no se la citó Satanás, se, se la citó Jesús diciéndole, no solo del pan vivir el hombre. Y cuando a, a Jesús tú le citas la escritura, él también te cita la escritura, pero erróneamente. Erru y tú tienes que distinguir eso que está haciendo eh, el enemigo, que está citando la Biblia erróneamente. Ah, que la gente cuando se muere se va al cielo, porque mira, ahí está eh, eh, la historia del rico y Lázaro. Está citando la Biblia erróneamente. Está llevando de una, de una parábola que Jesús dijo, lo está llevando a una realidad. Y está haciendo una... enreda mucho a las personas. Por eso es que tenemos que tener un, un caminar con Dios, como lo tuvo en otros. Para poder estar con Cristo en la eternidad cuesta mucho, mis queridos. Porque Satanás no va a permitir que esas cosas sucedan sin que Él haya atropellado tanto como atropelló a Cristo física y mentalmente. Hmm. Y en muchas ocasiones también quiso dividir el grupo de los discípulos también. Hay muchas, varias historias que podemos este, decirle. Así que hay una clara explicación de lo que leímos ya en los versículos de 2 a los Corintios, capítulo 6 en adelante, 6, 14 en adelante. Así que ahí estamos claros. Ahora, Jesús dijo, Jesús dijo, como les dije hace un ratito, que en la iglesia hay trigo y hay cizaña. ¿Qué es trigo y qué es cizaña? El trigo es algo comestible, es algo agradable, y es algo también que en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Jesús, eh, en esos tiempos, el trigo era una eh, eh, era algo ah, común. Todos los sembradíos allí llevaban. Todos los sembradíos llevaban. Todas las personas los, los hacían sembradíos de trigo porque era un alimento necesario, común. Se daba el trigo donde quiera. Y como el trigo se daba, pues entonces... La, y Cristo hizo esta ilustración. Hay trigo. Y como el trigo es el bueno, comparó su iglesia fiel con trigo. Así lo comparó Jesús. Su iglesia fiel con trigo. Pero dentro del trigo, del sembradío del, eh, de, del trigo, del sembradío trigal, hay también una cosa que se llama, que crece también junto con el trigo, que se llama cizaña. Que es mala, que no se come y que confunde también. Confunde. ¿Y quién la siembra? La siembra el enemigo. Entonces, Jesús hace así y dice, mi iglesia es trigo, pero el enemigo siembra cizaña. Dentro del sembradillo que el Señor tiene, que es su iglesia. Hmm. Entonces, nosotros tenemos que ver quién es el que actúa conforme al mandamiento de Dios. ¿Sí? ¿Quién no se sale? ¿Quién está haciendo, haciendo lo posible por nosotros? Y, dice, y si se sale del carril, si se sale del, 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 de los mandamientos, entonces vuelve y entra con humildad, con respeto, con reverencia, con perdón. Eso es lo que sucede. Ahora bien, el que lo que hace es que se... que se... Que se Queda que la expresión popular es montarse en su propio macho, montarse. No, yo soy, yo, yo lo voy a hacer. Como muchos han pasado por la iglesia eh, adventista y por muchas iglesias, que quieren hacer lo que les da la gana, que quieren hacer lo, lo que su pensamiento dice, dominado por Satanás, y quieren hacerlo, dividen. Al dividir ya la iglesia queda fraccionada. Hmm. Y entonces empiezan a ser diabluras. Tenemos muchos casos nosotros así. ¿sí? Y, y, y ya pasados y actuales también. Ahora bien, Jesús dice así en Mateo capítulo 13. Yendo ya a otra, a, a, a esta parte secundaria, podríamos decir. Dice Mateo 13, los versículos 24 al 26. ¿sí? Ahí lo dice claro Jesús. O sea, para que ustedes vean que no soy yo que lo estoy diciendo, sino el mismo Señor Jesús les refirió otra parábola. O sea, una comparación. Diciendo, el reino de los cielos, no que el reino de los cielos es trigo. Eh, está diciendo una parábola y dice, como el, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró. Buena semilla en su campo. Ese es Cristo que sembró la buena semilla. Ahora, el versículo que sigue, el versículo eh, 25, nos dice así. Pero mientras dormían los hombres, es una parábola, no es que Cristo se durmió, ¿eh? es una parábola, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Huh. Fíjense qué es lo que hace el enemigo. Yo quisiera darle muchos ejemplos, pero el enemigo... Lo que hace es que cuando ve dos personas que andan juntas, cuando ven dos ancianos que andan haciendo la obra misionera, cuando ven dos líderes de la iglesia haciendo y, 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 y haciendo para Dios y, 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 y van teniendo frutos y van teniendo eh, eh, grandes actividades, grandes cosas, grandes logros, entonces Satanás trata de sembrar tizaña o dividir o cosa que se parezca a lo que ellos están haciendo. Es muy simple. ¿Okay? Si ven que una persona, si alguien ve, uno de la iglesia ve que el otro está haciendo mejor, entonces Satanás siembra en este rencor, odio, rechazo y ahí viene un pleito. Pero nosotros tenemos que ver dónde el enemigo actúa de una manera engañosa. Y lo vamos a ver más. El versículo 26, fíjense cómo dice. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Cuándo te das cuenta? Que esto me ha pasado mucho, me ha pasado mucho con hermanos. ¿Cuándo te das cuenta que quien está actuando es el enemigo? Cuando viene la división y la separación de los hermanos. ¿Eh? Y le digo que me ha pasado mucho por la razón de que en días pasados una tesorera me dijo, mira, pasó esto acá. Y el otro me dijo, yo lo puse aquí y el otro me di dice, yo no lo encontré ahí. Y la unidad que había eh, trajo no solamente en ellos, sino en toda... Los que, los que eran amigos de esta y los que eran amigos de esta trajo toda una división y se dividió a la iglesia. ¿Por qué? Sencillamente porque Satanás sembró la semilla. Ahora, cuando me vienen con el problema, ¿qué, qué, hago? ¿Qué hago? Miren, esto es un asunto de Satanás. No es otra cosa. Porque no importa lo que usted... Si pasó o no pasó. Usted dice que sí y ella dice que no. Esto, 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 esto es un asunto diabólico. El diablo está sembrando cizaña para que haya división. Dejémosle el caso a Dios y a okay. Si le dejamos el caso a Dios, las cosas van a cambiar. Dios va a poner cada cosa en su lugar. Nuestro deber es conocer a Dios. ¿Cuándo es que Dios está actuando? Conocer la palabra de Dios, la voz de Dios, los actos de Dios. Conocerlos. ¿Cómo es que Dios actúa? Y dar permiso para cuando, o sea, yo ser instrumento, yo ser instrumento para dejar pasar algunas cosas y darle lugar a la acción divina. Porque Dios hace juicio. Dios hace juicio. Entonces, si yo tomo las cosas por mi propia voluntad por mi prop y con mi propia emoción, voy a tener problema. Yo recuerdo que cuando nosotros íbamos a hacer cualquier elección en la iglesia, tenemos primeramente que ayunar, buscar la dirección de Dios, buscarla. ¿Para qué? Para no tener problemas. Porque lo, lo que, si hay una cosa que uno quiere es que Dios esté con uno y que yo esté con Dios. Y lo que Dios quiere es que yo esté con él. Y lo que yo quiero es que Dios esté conmigo. Entonces tenemos que, yo tengo que buscar la dirección de Dios en todo lo que voy a hacer. Si no busco la dirección de Dios en lo que voy a hacer, voy a tener problemas porque Satanás va a venir y va a sembrar la cizaña y voy a tener problemas más adelante. Pero si Dios está en control, las cosas son muy diferentes. Cada adversidad que tenga usted, cada problema, tiene que tener usted una, una conversación con Dios y dejar que Dios actúe. No en el tiempo que yo quiero, porque el hombre se desespera, sino en el tiempo que Dios quiere, porque el, el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué me lleva a mí a eso? A tener paciencia y a tener también humildad. Y Cristo, eso fue lo que nos dijo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y el resultado te va a, a ti hacer sonreír, que es lo cuando Él dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando tú ves el resultado, porque estás guiado por Dios, las cosas funcionan. Ahora bien, hay una parte muy interesante y es la que cuando, cuando tú alcanzas, alcanzas ver la cizaña, te retrae, porque Dios te ha mostrado el verdadero camino. ¿Ok? No te dejes no te deja engañar. Dios no permite que tú seas engañado cuando tú estás con Él. El enemigo es el que siembra la cizaña. El enemigo es cizaña. Toda acción contraria a lo que se hace en la iglesia es cizaña. Hmm. Si algo te lleva a ti al enojo, porque alguien vino a predicar o porque... Estás acompañando al enemigo sembrando cizaña, porque así también tú hablas a otros. Y todo aquel que toma el teléfono o todo aquel que llama a alguien para hablarle, contrario a lo que se hace establecido por Dios, está metiendo cizaña. Todo el que se pone a llamar a otro para dividir está metiendo cizaña. Está sembrando cizaña y por ende. El que siempre está sembrando junto con Satanás. Así que no dejes que te metan cuentos. No, deje, no, no permitas que te llamen para, para, para contarte cosas de otros. Sino, si no es para orar, no me llames. Si no es para hacer una actividad misionera, no me llames. Si no es para hacer cosas. Eh, eh, agradables a Dios, no me llames, punto. ¿Ven? Ahora, en medio de ese estar, en medio de ese lugar que Dios nos pone, ahora viene la otra parte de sal. Sal, cuando Dios se lo dijo a Abraham, se lo dijo como un verbo, estar, sal, sal, salió, ¿no? Pero ahora Jesús habla de, un, de la sal como un sustantivo. Sustantivo. ¿Ven? Y nos dice así. ¿Ven? En Mateo capítulo 13. Eh, perdón, Mateo capítulo 5 y versículo 13. Mateo capítulo 5 versículo 13. ¿Ven? Fíjense ahora cómo nos dice él. Vosotros sois la sal. La sal. No el verbo. Ahora soy. Pero hay una relación teológica aquí, ¿saben? Porque el que sale sale para dar sabor a lo que Dios quiere hacer. Sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera. Y ser hollada por los hombres. ¿Cuánto buen material tiene este verso en relación con ese también sal de tu tierra y de tu parentela? ¿Cuánta relación tiene? Porque te, te, te quiero convertir en un en algo que dé sabor, en algo que, 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 que ayude a ser lo mejor. ¿Ven? Cuán agradable es que tú purifiques con tu manera de ser el lugar donde tú estás. Que tú purifiques, sea en la iglesia, hay en el trabajo también, porque hay personas que en los trabajos que son eh, personas del vulgo, pero... Y, y están diciendo palabras vulgares y palabras y echando cuentos y todo, pero cuando ven a la persona que viene, al cristiano que viene, algunos se paran y dicen, no, no voy a seguir porque ya aquí está fulano, viene fulano y se para. ¿Por qué? En es, porque no concuerda lo que es de esa persona con lo que yo estoy diciendo. Entonces, cuando usted llega, purifica el lugar. La presencia de Cristo en el individuo, purifica el lugar, transforma el lugar de hacer chistes y de hacer cosas en contra de Dios, lo pone en función con Cristo. Así que si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salado? ¿Con, co, co, cómo, ¿Cómo se respetaría a Dios? Así que usted es un ente que salió del lugar, que salió de los chistes, que salió de la pornografía que salió de tantas cosas y ahora cuando llega el grupo usted le da sabor al grupo ¿ok? eso es lo que eso es lo que Jesús nos quiere decir aquí la sal también desinfecta el lugar gloria a Dios es para desinfectar usted desinfecta el lugar cuando llega Cristo a través de usted así que usted salió de un lugar de pornografía de diabluras vamos a decirlo así de diabluras un todo no un todo sale de allá y llega a un ambiente de purificación un ambiente de de, de, de de desinfectación un ambiente de preservación y un ambiente también de salvación. Porque si usted usa eso ese ambiente que ha cambiado de lo malo a lo bueno, si usted usa ese ambiente para predicar la palabra o para seguir dando el mejor de los testimonios, ahora con la palabra del Señor, usted usted eh, desinfectó aquel lugar. ¿Rayas? ¿Por qué? Porque donde está Cristo, Satanás no le gusta estar. No le gusta estar y tengo algunas, algunas uh, experiencias en cuanto a eso. Allá en Texas he tenido, tuve varias personas que venían con intención terrible. Pero cuando uno llega y ora, ya no hacen daño, ya se van. Ay, pastor, se fueron porque usted estaba aquí. No, yo no estaba aquí, estaba aquí Dios. Porque cuando Cristo está, Satanás huye. ¿Saben qué más, mis queridos? Miren, algo que, que me lleva a pensar también esto es: rápidamente les voy a hablar un poquito de esto, porque tengo una cita del Espíritu Proceso que también se la quiero leer. Y dice en, en, en Génesis 19, Génesis capítulo 19 y versículo 26. Solo voy a leer el 26. Y lo que dice también este, allí es extraordinario. ¿Ven? Entonces la mujer de Lot miró atrás. Ustedes saben la historia. A espaldas de él y se volvió una estatua de sal. Pero ¿por qué? ¿Por qué se tuvo que volver una estatua de sal la mujer de Lot? Miren, lean todo el lean la historia completa en sus casas. Pero me voy a basar en ese verso que se volvió una estatua de sal. ¿Saben qué, mis queridos? Ahí, mientras el ángel, que, el Lot quería salvar a las gentes, había muchas cosas buenas de valor. Vamos, vamos a traer ese tiempo al tiempo de hoy. Habían carros de lujo, habían casas lujosas, habían lindas carpetas, lindas uh, alfombras. Sí. Habían lindos pedazos de oro, de, 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 de estatuillas, una serie de cosas que el hombre realmente adoraba y que la esposa de lo estaba bien cómoda que la adoración al Dios del cielo era mínima, por no decir ninguna. Era mínima. Había casi desaparecido por completo. Y mis queridos, ahí estuvo el problema. Cuando miró hacia atrás, ¿saben por qué fue? Justamente porque ella no quería dejar la idolatría. Y salió, pero no saló el lugar. No lo saló. Dios permitió que se volviera una estatua de San. En el libro uh, deseado de todas las gentes, el en la página 406 y 407, dice, en el ceremonial del templo. Qué lindo, ¿no? Que me habla. Y tenemos mucho, mucho que decir acerca de eso. Se añadía sal a todo sacrificio. Fíjense que la sal es importante. Esto, ¿eh? a todo sacrificio, esto, como la ofrenda del incienso, significaba que únicamente la justicia de Cristo podía hacer el culto aceptable a Dios con la sal. ¿eh? Será salado con sal. Tened sal en vosotros, dice. Y paz unos con otros, lo mismo que les decía hace un ratito, dice. Dice eh, eh, Doña Elena aquí en el libro deseado de todas las gentes. Paz unos con otros. Todos los que quieran presentarse en sacrificio vivo, tanto agradable a Dios, deben recibir la sal que salva. La justicia de nuestro Salvador Jesucristo. Eso es lo que te ven ustedes. Entonces, dice, vienen a ser la sal de la tierra. Eh, al referirse, eh, que, que, que trae un refrigerio y paz al individuo. Queridos amigos y hermanos, qué lindo es cuando usted es un agente de paz. Cuando usted saborea el lugar donde está. Cuando usted saborea en la iglesia. Cuando to, a, en la iglesia a todos ustedes les sonríe. Porque son sus hermanos, son sus, es su prójimo. Qué lindo es que Dios te ayude a tener ese sabor real, la verdadera sal. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre y que sea siempre la sal de la tierra.